Bicycles are changing people's lives in San Andrés Izapa, Guatemala. Que son más de 9 modelos ya funcionales en el campo, entre ellos los molinos de nixtamal, los molinos de granos, las desgranadoras de maíz, las lavadoras de ropa, las licuadoras. Su nombre son las bicimáquinas. This is Mario. Mi nombre es Mario Juárez. And he works here for Maya Pedal, an NGO that transforms old bicycles into cheap, eco-friendly machines powered by pedaling. Y ensamblamos las diferentes piezas que llevan como una bicicleta normal, en que le lleva una rueda, lleva pedales, lleva cadenas, los cambios. Perfecto. Okay. Marta is the owner of one of these machines and earns a living making tortillas. Vendo en la calle tortillas. The first step is to de-kernel the corn, which she used to do by hand. Antes lo que hacíamos es quebrar en piedra. Se lleva más tiempo y se cansan más los pulmones. Tengo por 3 años de estar de esas máquinas aquí a mi uso. Dale otro poquito. Son cómodos para manejar, no son difíciles, porque son como manejar una bicicleta. Sí, en un año ya logré pagar las máquinas que ahora los tengo aquí a mi servicio. Sí, ahorita ya todo es ganancia. He podido construir mi casita, he podido darle estudio a mis hijos, a mis hijas. Soluciona muchas temáticas. La parte laboral, o sea, el trabajo, en la parte de salud personal, la persona se mantiene ejercitándose. En ello mismo encontramos que la parte de familias y personas, individuos, pueden crear un modo de vida. Las máquinas están, no podemos pedir más mejores. Ahí están bien. El que las sabe utilizar, perfecto.